la capital gastronómica de Bolivia. ¿Saben qué, chicos? Estoy que me derrito de calor en la llasta. Estamos alrededor de los 24 grados en estos momentos y quiero contarles que, por supuesto, yo me antojo un delicioso helado. Y si hablamos de helados, tenemos que hablar de los helados artesanales que nos trae el día de hoy Doña Tania. Miren nada más esta delicia. Ahorita vamos a hablar con Yasmín. Bienvenidos, qué placer tenerlas acá. Mucho gusto, muchas gracias por darnos la cobertura. Bueno, nosotros trabajamos con helados artesanales, Doña Tania. Tenemos para que puedan disfrutar los helados de sabores de chirimoya, copoazú, canela, frutilla, durazno, chocolate, maracuyá, limón, mora. Muchísimos. Porque lo que normalmente escuchamos, sabemos el heladito de canela, de leche, pero aquí Doña Tania nos está mostrando una gran cantidad de sabores. Doña Tania, ¿qué nos trajo para degustar? Cuéntenos. Aquí le trajimos los heladitos de chirimoya, copoazú, maracuyá y chocolate. ¡Qué delicia! Personalmente yo el helado de chocolate nunca lo había probado, pero me dijeron que el secreto para hacer estos helados artesanales es la sal que le ponen al hielo, algo que yo creo que nadie se imagina. Sí, también mucho depende, ¿no?, de la preparación y también, como dice usted, del hielo y la sal. ¿Cuánto tiempo me toma lograr este heladito así perfecto y delicioso como lo estamos viendo? Este, por lo menos el de chocolate, es el que más nos tarda en agarrar, se puede decir. Es una hora, a veces una hora y cuarto, digamos. Bastante, y hay que estarlo batiendo manualmente. Batiéndolo personalmente, o sea, manualmente, porque es otra cosa que está con máquina y otra cosa que está manual. Y así manual en la llanta es que vale la pena, y por eso es que muchísima gente se viene de todo Bolivia a probar estos helados. ¿Qué te parece si me vas mostrando cómo servimos el helado perfecto? Claro. ¿De qué saborcito gustaría que elige? A ver, solo por probar, por curiosa, porque nunca lo probé, ¿qué te parece el de chocolate? Y me dijeron maracuyá, copoazú, ¿y cuál más? Chirimoya. Chirimoya. A ver, para variar, si me dicen tal vez copoazú. ¿Ya? Listo. A ver, buenísimo. Hay diferentes tamaños también. Nos desinfectamos. Muy bien, ahí está. Perfecto. Agarramos el vasito. Este vasito es el de 10, pero nosotras lo servimos aquí el de 5 también para que sea más fácil, más cómodo para ustedes y para nosotros como clientes, porque se va derritiendo, como es artesanal, está en la mano y va derritiéndose rápidamente. Perfecto, y ahí está la delicia también de nuestros helados, miren nada más. Quiero que ella nos enseñe a servir el helado perfecto, yo por supuesto también lo voy a intentar en un momento. Lo raspamos, como decimos nosotros, de los costados, porque ahí está lo durito. Lo más rico. Lo más, también. Ahí está. Lo durito, y luego ya vamos tanteando con el... Si me vas contando más bien, vamos a hablar con Doña Tania mientras va sirviendo. ¿Dónde las encuentro, Doña Tania? Porque yo sé que mucha gente va a querer llegar a Cochabamba, la gente que mismo está en allá, estaba a decir, ¿dónde puedo comprar estas delicias? Aquí estamos ubicados en la final de América y Tunupa. Y otro, nuestra sucursal aquí es en la Perú y es Combatiente. Ahí lo abrimos todos los días. Perfecto. Ahí está, chicos. ¿Qué les parece estos helados? Yo sé que igual está haciendo bastante calor en todo Bolivia. Nosotros nos antojamos esta delicia. Y miren nada más, para que ustedes se antojen. Alejandro, que estuvo en la llasta, ya estoy segura que no probó estos helados deliciosos, pero la próxima vez que me llame cuando esté aquí en la llasta, yo lo voy a llevar a comer. Eso, me faltó probar los heladitos, Diana. Pero ¿sabes qué? En la transmisión de Sabores Bolivianos nos están preguntando dónde quedan los helados de Doña Tania. Que nos vuelva a repetir la dirección, porfa. ¿Quieres volar otros cielos al aire? Claro que sí. A ver, Doña Tania, yo mientras estoy degustando, repítanos la dirección porque hay mucha gente que quiere ir. Aquí estamos ubicados en la final América y Tunupa. Y tengo también mi sucursal, ahí abrimos pasado un día. Ahí estamos aquí en la Perú y es Combatiente. ¿Hoy van a estar ahí o mañana? Sí, hoy vamos a estar en los dos lados. Perfecto. Hoy, lunes, que hace tanto calor, tenemos tanta sed, nos estamos derritiendo en la yacta. Vaya usted, pruebe estos helados, no sabe lo que están. Chicos, les agradezco por haber estado con nosotros. Nos vemos pronto y los espero para probar unos deliciosos helados. Muchísimas gracias, Doña Tania y Yasmín, por haber estado con nosotros. Estoy segura que a la gente les encantó. Eso, gracias, Diana. Mira, y te envidio porque acá también te estamos muertos de calor y queremos unos heladitos de Cochabamba. Mira.